Ahora imagínate si en lugar de irte, vos lo que decidís
ampliar tu casa. Tenés un buen terreno, tenés espacio para acá, para allá, para allá. Traes materiales de la barraca, haces dos cuartos, tu casa queda bien, donde van a caber los quintillizos, las nenas para un lado, los varones para el otro, al principio lo queda todo, no pasa nada. Cuando la gente pasa frente a tu casa, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge. Mirá qué linda le quedó la casa a Jorge, se mudó. No, ¿qué dice? Mirá qué linda le quedó la casa a Jorge. Amplió. Amplió. Hay muchas formas de ampliar. En realidad hay 12 formas de ampliar. Por supuesto que este no es un curso de armonía, pero tenemos que inexorablemente tocar temas de armonía para entender qué es la improvisación desde un enfoque estructural. Una de las formas de ampliar es cuando cambiamos el modo. Por ejemplo, hacen esto. Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta. Ahí tenemos una canción de Darno, un gran amigo mío que ya se murió hace unos cuantos años, un gran autor. ¿Qué es lo que hace Darno Jans? Está en re mayor. Sin embargo, pone un mi mayor. Y en la escala de re mayor tenemos un mi menor. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y primero. Y esa es la forma más boba de ampliación que hay, que se llama ampliación por cambio de modo. Cuando vos, por ejemplo, tocas el acorde por cambio de modo. Ese acorde es exógeno. Exógeno quiere decir, lo trajimos de la barraca. ¿Qué es lo que sucede cuando estás componiendo y utilizas un elemento de ampliación como ese? La melodía se va a ver enriquecida con notas de cualquier escala que posea ese acorde. Si vos tocaste, esto se llama ampliación por cambio de modo indirecta. El primer acorde, el cuarto acorde, lo menoricé y volví al primero. Lo que usaba el Darno era otra cosa, usa el primer acorde y lo mayoriza directamente. Pero en realidad el efecto es el mismo. Estás tomando un acorde prestado. En el momento que estás utilizando un mecanismo de ampliación, que hay muchos, existen la ampliación por cambio de modo, los dominantes secundarios, los séptimos secundarios, los segundos secundarios, los subdominantes secundarios, los quintos de la antigua, los séptimos de la antigua. Yo estoy de conmigo, no me acuerdo de vos. Hay un montón de formas de ampliación. Si estás componiendo como nosotros ahora, con la ventana abierta, entra por la ventana un pájaro negro que se te posa en el hombro derecho y te dice: ¿y qué quiere decir eso? Te está susurrando melodía. ¿Y de dónde viene esa melodía? De la escala donde ese acorde, que es exógeno, funciona. Y a veces, pues, si pones mi mayor, ¿de dónde viene? Ah, hay un montón de escalas que tienen mi mayor. Para empezar, la de mi mayor. Entonces, las formas de ampliación son tantas que uno tiene que entender el concepto de que cuando uno amplía, está en una escala pero recibe influencia de otras escalas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que plantear cuando vamos a improvisar desde un punto de vista estructural? ¿La obra amplía o no amplía? ¿Modula o no modula? Y si modula, ¿amplía a su vez o modula y no amplía? ¿O amplía y no modula? Ahí tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, si tocamos la primera parte de la samba una nota sola, pues si no, se fue al carajo. No, no se fue nunca. Y esto les puede pasar cuando lleguen a la fiesta.
porque en realidad el maestro Jubin acaba de tocar el primer grado de la escala en la que está, o sea, sol mayor, en el compás 16. No tocó un primer grado nunca. Empezó por el tercero. Quinto de la antípoda, el segundo. Quinto de la antípoda, tercero. Subdominante secundario, segundo secundario. Pasan un montón de cosas en la música. Ahora, el enfoque estructural depende casi exclusivamente de un tránsito por la comprensión de la armonía. Y ahí tenemos un camino muy largo. Porque la armonía es algo complejo, es algo que nos lleva tiempo. Vamos a ver un poco de armonía. Pero más o menos tenemos que entender que un tipo que va... Un tipo que va a componer puede utilizar un montón de elementos. Algo puede ser modal simple. ¿Qué quiere decir modal simple? Esto es modal simple. Primer grado, quinto grado, sexto grado, cuarto grado, primero, luego quinto, luego cuarto y primero. Exacto. ¿Cuál es la otra parábola que uso? Que incluso los muchachos del club de todo y me decían una vez, ¿a qué no se le decís a las mujeres? ¿Cómo no? Imaginemos que ustedes dos viven en un penthouse y que les encanta cocinar. Imaginemos que son las 3 de la mañana y están haciendo una receta con el del crando con una torta súper sofisticada en una gran cocina. Y bueno, por supuesto le pusieron un relleno exquisito, exótico, un baño fantástico, quedó fantástica la torta. Y resulta que cuando ven el último paso de la receta dicen, esta receta no queda igual si no se les polvorea coco rallado. Y este aquí, que por más guita que tenga, no tiene coco rallado. Pero al lado del penthouse de ustedes hay otro penthouse gemelo donde viven dos negros grandotes, modelos profesionales, esos que tienen todos los ravioles tallados, que suelen practicar el nudismo cuando están en su casa. Son hermanos gemelos. Entonces las dos van con su mejor cara de buenas maneras a las 3 de la mañana con una tacita en la mano que vale $200, porque tienen mucha guita ustedes, los miran y los negros les hablan así como están, como Dios los trajo al mundo. Y ustedes mirando el picaporte porque son muy tímidas, me dicen, ¿no tenías una tacita de coco rallado? ¿Y qué dicen los negros, hermanos gemelos? ¿Qué sí que tienen? Pero con una condición, de que los inviten a los dos hermanos gemelos, modelos profesionales que tienen todos en el torso de Fortnite, a comer la torta con ustedes. 12 horas después, para darles tiempo a hacer la digestión, les pregunto, ¿de quién era la torta? Ahora me dicen, ¡y a mí que me importa! ¿De quién era la torta? ¡De ustedes! ¿Quién puso el gas? ¿Quién puso el royal? ¿La harina? ¿La fuerza de trabajo? ¿El relleno exótico? ¿La crema? ¿Qué pusieron los negros? No, pues no digan barbaridad que está bien. El coco rallado. El coco rallado. Y si los hermanos gemelos negros les hubieran prestado royal, o un accesorio corta torta, o un plato, ¿de quién era la torta? También de ustedes. La ampliación es eso, cuando uno está en un lugar y recibe, recibe prestado elementos. Ahora, pero para entender eso, es muy difícil porque usted tiene que agarrar y estudiar armonía y ver desde qué es un semitono hasta qué es un tono, hasta qué es un acorde, hasta cómo los acordes se forman sobre las escalas, hasta qué es el tonalismo simple, hasta qué es la modulación, hasta qué es la ampliación. Pero se puede aprender todo eso. La pregunta es que lleva meses. Ahora cambiemos la óptica y nos vamos a Connecticut. Entonces estamos con un alumno uruguayo y un alumno de Connecticut, de una high school de Connecticut. Entonces le digo al uruguayo y al americano, le digo, estamos en mi bemol. El uruguayo estudió en Uruguay,
y entiende que es estar en mi bemol. Por ejemplo, si yo le digo a Julián, Julián, estamos en mi bemol. Y Julián dice, bueno, tenemos la en clave, hay ciertos acordes que son los acordes que pertenecen a mi bemol. Y le digo, que es el amigo de Julián, de Connecticut. Pase nomás. Le digo a Ralph, estamos en mi bemol, Ralph. ¿Y qué dice Ralph? No, estamos en tu casa. Ustedes dirán, bueno, pero Ralph de repente agarra la guitarra y toca tres veces mejor que Julián, porque de chiquito le pagaron las clases, le dieron grandes guitarras, él en high school aprendió a leer y a escribir. Pero él tiene una gran carencia de trabajo abstracto en cuanto a la armonía. ¿Por qué razón es eso? Es por los enfoques que nosotros tenemos a nivel educativo. Nosotros tenemos una educación más europea, digamos, más influenciada por los europeos, donde la cultura general para nosotros es algo importante. Sin embargo, un americano cuando va a trabajar contigo, no funciona así. ¿Ustedes vieron a los Simpsons? ¿Cómo se llama el director del liceo de los Simpsons? ¿Saben quién era Skinner? ¿No? Es una broma funesta que hacen los libretistas. Ponen el nombre de director del liceo de un pedagogo que es uno de los capos de conductismo, que vivió hasta hace pocas décadas, y que en definitiva, a grosso modo, podríamos decir que la educación conductista se basa en la división de un fenómeno complejo en partículas pequeñas, y en que en definitiva a mí no me interesa que él sepa quién era Napoleón si va a ser el electricista. Es decir, Homero Simpson es un completo animal, pero por lo menos tiene un trabajo, pero su trabajo sabe hacer determinada cosa. La educación conductista es eso. Ustedes dirán, bueno, pero los Yankees sacaron terribles músicos. No sé si claro, tiene nada que ver eso. Pero lo que tiene que ver es que los terribles músicos se hacen cuando tienen plata yendo a una universidad, y ahí sí aprenden lo que es la armonía. O sea, dicho pronto y mal, si tenés $25,000 por año y un bono para comer en la hamburguesería de la esquina, podés ir a la universidad. O sea, eso da para que no se quejen porque tienen que pagar $300 la inscripción del curso conmigo. En Wichita serían $25,000. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia de enfoque? El conductismo enfoca la improvisación dividiendo todo en funciones. Nosotros tenemos que los locos les dicen, mire, hay una función mayor, que es cuando ustedes tienen un acorde mayor con séptima mayor. Y lo ponemos con cifrado brasileño o americano. Frente a eso, le dicen a los tipos, si te aparece un acorde mayor, vos tocás la escala jónica. O la escala lidia. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es un robot. Que ven algo y tocan. Claro, son los robots. O sea, no es que no tienen por qué saber. Eso quiere decir que cuando pega la escala jónica es porque están tocando el primer grado de do mayor. Y cuando pega la escala lidia es porque están tocando el cuarto grado de sol mayor. Ellos no saben que se están en do mayor o en sol mayor. Ellos saben que frente a cada acorde utilizan un acto reflejo. Y después dice, bueno, si yo tengo una función menor, por ejemplo, un do menor con séptima menor, alias CM7, alias el cifrado de jazz C-7, es lo mismo. Frente a eso, ¿qué le dice a la luna? Bueno, es un acorde menor, por ejemplo, un do o un la. Tocar la escala eólica. O tocar la escala dórica. O tocar la escala frígida. ¡Ah! ¿Y qué quiere decir eso? Cuando te anda la escala eólica, el acorde es un sexto grado. Cuando te anda la escala dórica, el acorde es un segundo grado de sol. Cuando te anda la escala frigia, el acorde es un tercer grado de fa mayor.
entonces a esta altura del partido estamos pensando que esto es una locura, porque los tipos frente a cada color te ponen una escala, sí, es así, es un gigantesco recorto y pego. Y pues los desafío a que vayan a cualquier biblioteca y saquen todos los libros de improvisación que hay, y todos son conductistas. Después le dicen, cuando les aparece un acorde mayor con séptima menor, por ejemplo, sol 7, o G7, ahí están en una función dominante. Y ahí le dicen, tocar la escala mixolidia. En este. O sea que, si hago así. Es decir, que si yo tengo una armonía que tiene simplemente la armonía de soñar, la vida me hace soñar. Soñar. ¿Qué grados son esos? Simples grados de do mayor. 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. Y acá pusieron la jónica. Acá pusieron la eólica, acá les anduvo la dórica, y acá pusieron la mesolidia. ¿Tocaron esas escalas? ¿O están tocando do mayor de do? Es una cosa muy interesante. La pregunta que uno se hace es entonces, ¿por qué los yanquis sacaron tan grandes improvisadores? ¿Cómo vamos a seguir tocando do mayor? Todo el tiempo, porque la menor eólica tiene la misma nota que do mayor, claro. Re menor dórica tiene la misma nota que do mayor, pero va de re a re, y sol mixolidia, claro, tiene la misma nota que do mayor, pero va de sol a sol. Y la pregunta es, ¿estuvieron tocando esos famosos modos? ¿O estuvieron tocando todo el tiempo do mayor? Es una cosa interesante, porque no es lo mismo. Luciano. Luciano, maestro. Luciano maestro, sí. Luciano maestro. Luciano, no es lo mismo tocar un modo que estar en ese modo. No es lo mismo hacer el amor que fornicar. No es lo mismo. De afuera parece igual. Hay una de las dos que es más divertida. No vamos a decir cuál. No es lo mismo tocar un modo que estar en ese modo. Y es una cosa muy difícil de explicar. Hay cosas que son modales, que están realmente en el modo eólico. Hay cosas que son modales, que son realmente mixolidias. Por ejemplo, la consagración de la primavera es una obra de Stravinsky que causó un gran revuelo y que el pobre Nijinsky le dio un ataque de nervios porque tiraba un tomate, verduras el día del estreno. Y desde el punto de vista armónico es solamente una obra mixolidia, solo que el modo mixolidio en esa época no se conocía, no se usaba. Lo había conocido siglos antes. Entonces, tocar un modo no es lo mismo que estar en ese modo. Y la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿por qué funciona el conductismo aplicado a la improvisación? Y le vamos a decir a Luciano, hijo mío, ¿querés saber lo que es el capitalismo? Sí, maestro. Sí, padre. Sí, maestro. Yo tengo dos hijos que están acá. Nos vamos a Carrasco, donde tengo guardado un billete particular, y nos vamos a ver a Beverly Hills. Bajamos, lo tomamos mi Jaguar, y llegamos al centro de Beverly Hills, y vos me decís, pero maestro, el capitalismo es maravilloso. Mire, coche, palmera, casa lujosa, modelo, Rolex, Versace, qué lindo es el capitalismo. Y yo, pará, Luciano. Vamos a ir 50 cuadras para la izquierda o para la derecha y te vas a dar cuenta de la otra cara del capitalismo. Y eso pasa con la improvisación. Cuando uno ve esos tipos que se improvisan todo, que son como 10.000, se olvida de los 10 millones que tocaron de esta manera. Que es una manera conductista. Sin embargo, ninguna de las dos maneras, ni el enfoque estructural, ni el enfoque específico, pueden por sí solos. Es decir, ¿qué es el improvisador que toca fantástico arriba? Es como el tipo que en la panadería agarra la manga de crema y te pone, ¿cuál es tu nombre? Sebastián.
Feliz cumpleaños, Sebastián, con letra gótica. Sin embargo, el que hizo la torta fue el maestro de pala, no fue él. Si se equivoca, si se enferma el decorador de tortas, que es un tipo específico para eso, el maestro de pala le pone feliz cumpleaños a Sebastián. La letra gótica no le queda tan perfecta, pero sabe hacerlo. Sin embargo, si se enferma el que hace la torta, no sé qué están empezando ustedes, lo de la parábola de la torta ya pasó. Los negros gemelos, pa. Vamos a los negros. En realidad, si se enferma el maestro de pala, no hay torta. Es por eso que detrás de la vida de grandes improvisadores, cuando los grandes improvisadores se convierten en compositores, ustedes tienen que recordar que, por ejemplo, se lee una biografía de Miles Davis que me dicen, bueno, pero Miles Davis era terrible compositor, hizo cosas muy lindas. Sí, sí, claro que sí. Pero si lees bien la biografía, dice, en el año 49, fulano de tal me enseñó unos acordes en el piano. ¿Qué le enseñó? Armonía. Entonces, confluyen las dos cosas. Y lo que nos planteábamos era, ¿qué pasa si yo estoy metiendo un montón de acordes que están por fuera? Los acordes me pasan como postes, ¿verdad? Hago así. Con este sistema, ¿cómo hago? Es a cada acorde una escala, a cada acorde una escala. Y aunque parezca mentira, como si fuera la visión del mosaico de una mosca, lo que hace el tipo es eso. ¿Conocen a un tipo que se llama Joe Satriani? Es muy conocido, muy famoso. Una vez le preguntaron quién enseñó a tocar la guitarra y él dijo, pianista. Y dijo, ¿pero por qué un pianista? Y dice, no, lo que pasa es que en el fondo yo me compré un tipo de clase baja. Y se compró un librito que traía los modos y los acordes. Entonces al fondo se puso a tocar los modos como un poseído. Y al fondo vivía un viejito jubilado que era un pianista de jazz. Entonces se arrimó a la barda, a la cerca y dijo, ¿querés estudiar? Vení, cruzá, saltá. Entonces le ponía un buen acorde y decía, aviso lirio, pum, otro, y tal otro, pum, tal otro. Y fue uniendo. La realidad, en ese caso, Satriani le puso su talento y su insistencia. Pero quedaron en el camino un montón. Vuelve de nuevo, Virgen, ya estamos. Volvemos. Entonces, las dos visiones son inexactas. ¿Por qué? Porque la visión específica te vuelve rehén de que arriba de cada acorde tenés que andar poniendo lo que ellos llaman las herramientas básicas, o los basic tools, que son la escala o el arpegio. En el arpegio, por ejemplo, ella en el piano no tiene tanto problema, porque ¿qué va a hacer? Si tiene que tocar el arpegio de este acorde, ¿qué hace? Toca exhaustivamente, do, mi, sol, si, do, mi, sol, si, do, mi, sol, si. Nosotros tenemos problemas de digitación. ¿Qué es el arpegio en la guitarra? Es como el cubo no de la escala. ¿Cómo el qué, perdón? El caldo no, ese cubito. Aunque vos no lo creas, adentro de ese hay como 32 gallinas hervidas. Sí. Cuando yo era chico había un aviso que ponían una olla y ponían a hervir no sé cuántas gallinas. Porque salía el... Pero ellos lo hicieron para aviso, porque en realidad no es lo mejor de las gallinas lo que ponen en el cubo no. El cubo no de la escala es el arpegio. Entonces vos decís, bueno, ¿para qué sirve el arpegio? ¿Cuál es la razón de que el arpegio funcione tan bien? El tiempo. Pero son más cortos que una escala. Claro. Entonces los acordes pasan rápido. Entonces los acordes vienen como postes en la carretera. ¿Nunca vieron esa película famosa que los tipos van en el ómnibus y pasan los postes? Y uno le dice al otro, ¿por qué gastamos tanto dinero en el pasaje? A la vuelta nos venimos en poste. Los acordes son difíciles. Los acordes te pasan así, pa, pa, pa. Entonces los locos, ¿qué es lo que hacen? Frente a cada acorde van poniendo una escala o un arpegio. Si el tiempo le da, ponen la escala. ¿Sí? Y es una cosa medio automática, medio fantástica, porque todo encaja, pero en realidad los tipos no están tocando los modos que dicen de estar tocando. En la mayoría de los casos están tocando una escala de mando. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿por qué no aprende la armonía? Porque es caro aprender armonía. Pues, si no, pregúntenme cuánto cobro de verdad. Sí. Esta es la tuya, ¿no? Sí. Al final. Vamos a pisar otra guitarra también. Entonces,
otra que esté más o menos en el mismo lugar. Entonces, la visión conductista es esa, ¿no? ¿Verdad? Frente a cada acorde, una escala. Un acorde, una escala. Y la visión estructural es mucho mejor. Sí, pero es exacta también. ¿Cómo era la estructura? No entendí yo la estructura. Y bueno, llegó a una fiesta. Están tocando en do mayor. O sea, saber la tonalidad en vez de cada acorde en chiquito. Ahora vamos a desarrollar la visión estructural. Llegamos a una fiesta. La obra está en do mayor. No modula ni amplía. ¿Qué quiere decir? No modula. No te agarran intempestivamente para cambiarte de cara. No se mudan cuando quieran la verdad del señor al fin. Incluso, ¿viste tu plata? Yo me iba solo. Ah, vos te ibas solo. Ah, macho. La obra no modula. No amplía. Y ahí van a llegar a entender por qué es tan distinta la visión estructural y tanto más cara, porque nos lleva mucho más tiempo. Porque vos, para entender qué es una cosa que está en do mayor, tenés que saber qué es un semitono, qué es un tono, qué es un intervalo, qué es una escala, cómo surgen los acordes arriba de las escalas. Y los tipos, con la visión conductista, ¿qué es lo que tienen que saber? Mayores, menores, dominantes y disminuidos. Y modo frente a eso. Ahora vamos a traer una silla para acá, vamos a poner dos guitarras a la vez. Arremate la silla, ahí va. Entonces, el tipo llega a la fiesta. ¿Y cómo se da cuenta que está en do mayor? Porque llega con suerte en un acorde. Entonces yo voy a tocar cosas en do mayor y vos vas a tocar la escala de do mayor. Entonces, cuando vos quedate ahí con la guitarra, porque no va ni muy bien para ejemplificar. También tenés que ejemplificar. Esa está llena de sabiduría. Se siente el maestro. ¿Qué escala usamos? Si llegamos a una fiesta y la hora está en do mayor. ¿De cuál? De do. Brillante. De escala de do. ¿Más cuál? Más la de 12. Y ahora el compañero se va a ir de la escala de do mayor y va a salirse hacia la escala cromática. Va a disfrutar poniendo notas que están por fuera. Y esta vez no te voy a hacer trampa. Vamos a poner algo que está en do. Fíjense, vamos a irnos en el tiempo débil.
entonces de que cuando ustedes están saliendo hacia la escala de 12, están usando lo que decíamos, lo que decía él recién, bajar la calle. No, yo no dije. ¿Quién lo dijo? No sé. Vos, ¿no? Cuando uno era chico lo mandaban a hacer un mandado por la vereda y cuando veía que no venía nada, como quería ser más grande, bajaba y subía, bajaba y subía. En realidad no es siempre el tiempo débil, la parte débil del tiempo lo que tenemos que salirnos. Podemos disfrutar la nota que está por fuera. Vamos a irnos directamente en el fuerte. Ahora él va a hacer la base y yo me voy. Se te suicidaron dos alumnos y no sabes todavía por qué, cariño.
le decís, ¿sabes por qué es esto? Porque pone cualquiera. El tipo va a ser tío por la ventana. ¿Por qué razón le quieren abrir cualquier escala de do ahí? Cualquiera de las dos. Porque el acorde son 7, si le pones novena aumentada, le estás poniendo tercero mayor y tercero menor. Ah, claro. Un si natural y un si menor. Ahora explicándolo de vuelta. El acorde de sol mayor, si le pones la novena aumentada, tiene la tercera. ¿De Tegucigalpa, por favor? De España. ¿De España? ¿De qué le pones? Vivo en Barcelona. Mi familia es de aquí, por eso estoy. ¿Qué estás haciendo en el primer mundo? ¿Qué te trae al primer mundo? Vine con mi viejo a tocar acá y a conocer a mi familia por aquí. Sí, bueno. Barcelona. Badalona. ¿Vos conocés Badalona? Poquito. ¿Saben lo que hay en Badalona? Nada. Es una porquería Badalona. Se hay una canción que dice, qué bonito es Badalona. Y empieza a tratar que hay un perro muerto en la cuneta, un viejo en la plaza. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se le mataron varios alumnos en Barcelona, por eso vino por acá. Porque cuando les explicó lo del quinto grado. Entonces, cuando llegamos a la fiesta y la obra está en do menor, ¿qué tenemos? La escala eólica armónica más la de 12. ¿Cuál otro, Gonzalo? La escala menor penta y la escala menor de blues. Y ahí el compañero va a tocar la menor pentatónica de dos. ¿Menor pentatónica? ¿Y la de blues? Haceme la base vos. Si ustedes llegan a una fiesta, ya saben todo eso. Pero la obra no modula, pero amplía. Imaginen que están entrando por ahí el Hugo Fattoruso, ¿no? Y ustedes lo van a invitar al Hugo a improvisar en un disco de ustedes. Y el Hugo te va a decir una cosa muy lógica, te va a decir, fantástico, de tirás unos acordes, ¿no? De antes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el improvisador cuando... El Hugo es anormal tomando el piano, es un genio, pero el asunto es que tiene que saber cómo vienen los postes en la carretera, tiene que definir cuáles van a ser los acordes. Y ahí es cuando fracasa la visión estructural, la específica. Tiene más el acto reflejo de frente a un acorde, una escala, frente a un acorde, un espejo. Y la visión estructural necesita de la específica, y la específica necesita de la estructural. Por eso hay que estudiar armonía, y de ser posible conmigo, el mejor. Entonces, ¿qué va a pasar, Catalán? ¿Qué va a pasar? Tenía un amigo que decía que hablar en catalán era facilísimo, había que sacar la última letra a todo. Mental. ¿Cómo está? Pues es mentira, es mentira. Ahora, ¿qué va a pasar, Catalán, si vos llegás y yo te encajo un montón de dominantes secundarios y de menorizaciones y de otras cosas que hacen la ampliación? ¿Qué escala vas a usar? Porque esta escala va a empezar a fracasar. Va a haber momentos donde va a haber lo que se llama el choque de las sensibles. ¿Qué es el choque de la sensibilidad? Fácil. Cuando te aparece un dominante secundario, el dominante secundario no te viene solo, te va a traer sensibilidad de la escala donde él funciona. Entonces vos estás tocando el do mayor. Primer grado, quinto grado, sexto grado, tercer grado, cuarto primero, dominante secundario del quinto. Ahora, si vos venís improvisando fenómenamente con do mayor,
Y en un momento dado te aparece este acorde de atrás de la ventana, así como pedo. Este acorde te va a traer esto. Y si vos estás pisando el fa o el si, estas son las sensibles de do con las sensibles de sol, donde el re 7 es el dominante de do. Fíjense cómo suena la confluencia de ambos. Una patada en las bolas. ¿Cómo se dice en catalán eso? Como una patada en las bolas. Las pelotas. Les collons, ahí va. ¿Cómo se dice? Collons, collons. Pues estoy leyendo el nombre que amaba a los perros y mamó mercaderes de catalán. Realmente vivo ahí, pero no sé catalán. Bueno, no importa. Tenemos que estar aclarando cosas de tu vida privada, si esto es una clase política, pero. Ahora, vos tenés el reciente. Y estás improvisando en todo. Y tocas la nota fa o la nota si. Tenés que tener mucho tarro para que no se produzca lo que se llama la colisión de las sensibles. El resultado es que te arrojan malamente del salón. No hay improvisada la casa de tu tía, pero no. Entonces, frente a eso, el acorde empieza a languidecer. Mejor dicho, la escala empieza a languidecer. Entonces, ¿qué vas a usar? Tienes que usar arpegios. ¡Exacto! Usted se ha adelantado como un perro de Mendoza, como un Álvaro Núñez, más el arpegio del acorde de ampliación. Por eso el Hugo Fattoruso te pide a vos que le pases la armonía con los compases. Porque el tipo decide qué elemento usar. Es obvio que él va a improvisar, pero él va a poder usar un arpegio así, un arpegio así. Lo mismo te va a pasar acá. Lo mismo. La escala de dos menores eólico armónica se va a empezar a huevo fritear y resulta que acá tenés que poner más el arpegio del acorde de ampliación. ¿Ha entendido eso? Entonces, ¿qué es el arpegio? Es la exhaustivación, como se dice ahora que está de moda. Cuando tenés este, vas a tener este. El caldo no. Y a ella va a festejar que el pianista en ese caso. En las escalas no es bueno ser pianista, pero en los arpegios sí. ¿Eh? La clase que viene le voy a traer un papelito, voy a hacer 8 o 9 fotocopias, ustedes se encargan de los arpegios principales y vamos a hablar del arpegio en particular, porque la gente confunde los dos nombres de la palabra arpegio, porque esto también es un arpegio. Es un arpegio de acompañamiento, del cual podemos hablar hoy si quieren. Pero en realidad, el arpegio de ampliación, de improvisación, es este, ¿no? Sí. Pero están siendo ahí son las notas del acorde. Exacto. Que conforman, o sea, primero. Y si vos tenés un re menor, no sería menor. Yo estoy tocando re. Bien. Re fa, la do, re fa, la. Lo que pasa es que al tocarlo así, por ejemplo, así, así, mirá. Al re, va. Existen libros que tienen más de 400 251 arpegiados, como lo tocaba Carlito, como lo tocaba Alberto, como lo tocaba María, como lo tocaban todos los campos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora, viendo una teoría estructuralista de la improvisación. Y parece mentira que en dos o tres pavadas tenemos toda la improvisación sobre el sistema tonal. Porque podemos decir, bueno, volvamos a lo que decíamos. Pero maestro. Pero maestro. Yo no me sé la armonía. Yo no me sé la armonía. Y estoy en la fiesta. Y estoy en la fiesta. Desnudo y en romanitas azules. Desnudo y en romanitas azules. Con una guitarra en la mano. ¿Qué tocamos frente a eso? ¿Quién nos salva? La pentatónica. Porque la pentatónica, ¿qué es lo que no tiene? La sensible. La sensible, claro. Y la blues también. ¿Mm?
Poné la pentatónica mayor de do, que es la de la menor. Y voy a poner un montón de acordes de ampliación. Hasta que viene el grupo patroso y dice, bueno, no robes más la plata y le pones el grupo. Pero lo saca de un trance. O sea, la primera cosa que vimos de la improvisación estructural. Sentate nomás para allá. Gracias, un aplauso para el compañero. Ahora, lo primero que vimos. Copiaron todo, ¿no? Cuando la obra no modulaba y no ampliaba. Usábamos la de mando, más la de 12, más la pentatónica mayor, más la de 10. Cuando la obra no modulaba y no ampliaba, usábamos lo mismo. ¿Qué agregamos cuando la obra modula, cuando la obra amplía? Agregamos el arpegio. Porque cuando la obra está ampliando, no necesariamente tenemos que saber por qué razones está ampliando. Es ahí cuando nos viene muy bien el enfoque específico conductista de los Yankees, porque nos marcamos los acordes que están por fuera. Entonces decimos, bueno, muy bien, yo estoy tocando una cosa que tiene un do mayor, un mi bemol 7, un re menor, un sol 7. De estos acordes, ¿cuál es el único que no pertenece a la escala? Este. Y ahí encajan el arpegio. ¿Y ahí qué, perdón? Encajan el arpegio con la escala en sonido. Pero para ahí está. Porque ustedes saben que la escala de do mayor les va a estar en este, en este y en este. Entonces ustedes, si saben cuáles son los acordes, de eso vamos a repasar un poco en la clase que viene, o tal vez hoy al final. Ustedes ya conocen lo principal. Es decir, yo todos anotaron donde dice do no modula, no amplía. Do menor, no modula, no amplía. Ya todos anotaron donde dice no, do, no modula y amplía. Do menor, no modula y amplía. Ahora, ¿qué pasa si modula y no amplía? Modula y no amplía. ¿Qué es que vamos a usar? Se va a hacer la otra escala de la otra tonalidad. Y ahí tenés que detectar. Entonces decís, bueno, el tipo estaba en do. En sol, ponele, está en el primer grado. Estoy en primer grado, el cuarto grado, luego el primero. Estoy en sol mayor, cuarto grado y luego primero. Quinto grado, segundo y tercero. Sexto y cuarto, estoy en el primer grado. Quinto, cuarto y primero. Y se fue al carajo y ahora está en re mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Obviamente, ¿qué van a tocar? La primera parte está en sol mayor. O sol mayor pentatónico. O sol mayor blues. Cuando pasan al la, dígalo. A re. Cuando pasan al la. Cuando hacen dominante de re. Cuando pasan al la. Cuando pasan la. Cuando se hace la escala mayor de la. ¿Qué más? Y la pentatónica mayor de la. Y explíquelo, si no, no lo entiendo. La blues mayor de la. Exacto. Que es igual a qué escala menos de blues. A la de... ¡Explíqueme! ¡Explíqueme, mi profesor! Fa sostenido menor. Ahora, el primer caso lo vamos a llamar A. Cuando la obra... Cuando la obra está en do... No modula.
menor no modula y no amplía, a esto lo vamos a llamar A. ¿Qué hizo el compañero cuando se dio cuenta de que la obra modulaba, pero no ampliaba? Hizo esto. A. A prima. Porque, por ejemplo, vos estás en do menor y decís, bueno, voy a tocar la escala eólica armónica de do menor más la de 12, voy a usar la pentatónica menor de do o la de blues menor de do. Y ahora detecto que se fue a mi menor o a sol mayor, porque de repente pudo haber modulado hacia una escala mayor. Y aplico el esquema A y A prima. Veamos el segundo caso. Cuando el tipo llegaba a la fiesta, la obra no modula, pero amplía. Estaba en menor, la obra no modula, pero amplía. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estabas? ¿Y qué hicimos ahí en ese caso? Habíamos visto que teníamos que sumarle el arpegio del acorde de ampliación, para lo cual la condición sine qua non era saber la armonía primero. Pero que nos podía salvar la plata era la pentatónica mayor de escala de mando, la blues mayor. Eso era porque no tenían las sensibles, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, si no tienen sensibles, no chocan con las sensibles que te traen los acordes que te trae el pájaro negro, el que se expresa. Te pasa en tu hombro derecho cuando estás con él y te dice. Y a esto lo vamos a llamar B. ¿Por qué? Bueno, si el tipo no modula, no, B. Todavía nada, B. ¿Cuándo vamos a usar la B prima? En este caso. Cuando la obra modula y amplía. Porque la modulación y ampliación no son cosas contrapuestas. Lo que nunca son es cosas simultáneas. Recién habíamos visto en la samba de una nota sola que Jobim no se iba. Ahí no se iba. Todo esto está en sol mayor. Claro, el pájaro que entraba y le ponía el golpe derecho le decía ¡Rurriño! Era un pájaro de Guanabara. Ahora está todo el tiempo en sol. Ahí estoy en sol mayor, a pesar de todos los acordes que pongo. Sigo en sol mayor, sigo en sol mayor, sigo en sol mayor y no me fui. Ahí sí se fue. Ahí está el si bemol. Ahí está el la bemol. Y regresa el sol mayor. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese ejemplo de la canción de Jobim? Estamos viendo el esquema. La obra modula, sí, pero no amplía en el momento de modular. Una vez que vos cambiaste de escala, podés a tu vez ampliar o no. ¿No puedes también ampliar para modular? No. O sea, la ampliación es un fenómeno de incorporación dentro de la escala en la que estás. El tipo te pone millones de cosas en la ampliación. Te agarra un tango y te lo arregla, que es un tango bien sencillo que hace. Para papi, para papá, pira, pira papá, para papá. Ahí tienes un dominante secundario. Pero después el tipo te hace. Para papi, la 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 la. No se fue nunca de dos. Ahora, si quieres modular, Roberto, modula. Cuando modulas no estás ampliando, y cuando amplias no estás modulando, lo cual no quiere decir que en la misma obra no convivan ambas cosas. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces esto que es mucho más complejo, porque tendríamos que ponernos a definir un montón de formas de ampliación, ¿cómo lo podemos reducir? Y lo podemos reducir a pensar de esa manera.
Dice, bueno, si ustedes llegan a una fiesta, la obra está en do mayor. Pero luego modula. ¿Qué aplica? B', ¿por qué? Y bueno, porque si la obra amplía, ustedes ya saben que van a tener que poner la escala de mando, más la de 12, más el arpegio del acorde de ampliación, más la escala pentatónica, más la escala de blues, si no sabemos el acorde de ampliación. Y después, si se va a sol mayor y hace lo mismo, la escala de mando, más la de 12, más la escala, más el... Es lo mismo, en definitiva, en estas tres pavadas. Tenemos toda la teoría de la improvisación sobre la música tonal. Claro, me pueden preguntar, ¿sí, si la obra es un blues o si la obra es modal? Por supuesto que ahí tenemos otras cosas para plantearnos, ¿no? Pero ahí tenemos entonces toda una visión de... ¿Qué pasa cuando llegas a una fiesta? La obra no modula, no amplía. ¿Qué pasa cuando llegas a una fiesta? La obra no modula, pero amplía. ¿Qué pasa cuando llegas a una fiesta? La obra modula y amplía. ¿Y qué pasa cuando llegas a una fiesta y la obra modula y no amplía? Ah, y aprima, B'. Y ahí tenemos todo eso. ¿Por qué los yanquis no hacen eso? No saben. No, porque no les enseña. En mi libro, cuando hablo de los modos, el segundo tomo del libro mío de armonía, digo, casi todos los métodos de improvisación se basan en la división de los acordes en tres grandes familias, mayor, menor y demás. Eso de casi lo ponen, lo puse para cubrirme, porque es posible que vaya algún pelotudo y me diga no. Pero en el libro de John McKinney y no sé cuánto dice. Pero vos agarrás 200 libros de improvisación y todos te dicen lo mismo. Si tenés un acorde mayor, con el ajónico. Y además, todos los tipos que enseñan improvisación acá, que son muy buenos, todos tienen ese enfoque. ¿Por qué razón? Y bueno, porque estudiaron de la misma manera que los yanquis. Y tienen algo bueno de eso, ¿no? Yo me acuerdo de algún... Hay un guitarrista de jazz que se llama Jorge Rossetti, que te ve la mano izquierda y te va poniendo tres notas de cada acorde. Y si quiere te pone cuatro. Y si quiere te pone cinco. Y vos le pudrís la armonía y el tipo te sigue poniendo, viéndote la mano, el arpegio de cada acorde que te estás mostrando. Ahí está, tenés un entrenamiento brutal frente a eso. Y es bueno, porque en definitiva, las dos cosas confluyen en una. Acá tenemos una aproximación a la teoría de la improvisación sobre toda la música tonal, es decir, toda la música que se basa en una escala mayor o en una escala menor egórico armónica. Y esa música es el 80% de todo lo que incluso hoy se toca. Poner el 70%. Claro, vos decís, bueno, pero ¿y cómo sé si una obra es mixolidia? Bueno, es otra historia. ¿Cómo sé si la obra es mixolidia, lidio mixolidia? ¿Cómo sé si la obra es atonal? Bueno, esa es otra historia también. Pero estamos frente a lo básico para que ustedes se entretengan, se diviertan durante las vacaciones. ¿Qué es lo que tienen que saber de aquí a febrero? En la clase que viene vamos a empezar tomando eso de las escalas. Las escalas y los arpegios. Los que no son guitarristas tienen un material, todos, además lo tienen los guitarristas también, donde están los arpegios. Sáquenlo, fíjense a ver si alguno tiene eso por ahí. Pero a los que no son guitarristas, así como tienen las escalas de do mayor, re mayor, mi mayor, tienen que saberse los arpegios mayores. Vamos a poner un ejemplo, do mayor. Do mayor con séptima mayor. Do, mi, sol, si. Tienen que saber los arpegios menores. Por ejemplo, do menor y do menor con séptima menor. ¿Y cuál otro tienen que saber? Los arpegios. Disminuidos. Los mayores con séptima menor primero.
sol, si, re, fa. Lo disminuido, por ejemplo, si, re, fa, el lado del modo. Ahí tenemos un si disminuido. Los semidisminuidos. Si, re, fa, la. Y los aumentados. Do, mi, sol, sostenido, do. Vamos a pedirle a la pianista que nos dé una mano y los toque en el piano antes de tocar nosotros. A la misma, vamos a hacerlo solo con los naturales para que lo metan con los dientes. Inclusive el mi menor está dentro de los
Porque son, tiene un montón de notas comunes, fíjense, un do mayor con séptima mayor, do mi sol si. Si no es el mi sol si re. Fíjate la do mi sol. ¿Y qué le agrega entonces a un do mayor que yo toque el mi menor que está tocando el barito? Está tocando séptima y novena. Entonces, ¿para qué vas a aprender el arpegio con séptima y novena? Si le contestás con el relativo. Y la tilde relativo le vas agregando intervalos ya de pique. Por ejemplo, cuando él tocaba un la menor y yo tocaba un do mayor. Ponle con séptima menor. ¿Qué le estaba agregando al acorde de do mayor? La menor. Un do mayor con séptima. Lo mismo te va a pasar cuando tenés un acorde menor. Vos tenés, por ejemplo, un re menor. Le voy a pedir al barito que toque el arpegio de fa mayor con séptima mayor. Claro, él me dice, bueno, pues si te contesto con el de re menor. Está bien que si lo haces con el re menor. Pero si lo haces con el de fa, ¿qué le estás agregando? La novena. Estás convirtiéndolo en un acorde con séptima y novena. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a Alvarito, tocame el disminuido? Sí. ¿Y por qué queda bien con este sol 7? Porque es el quinto grado de 2 y eso es el séptimo. Porque la música se divide en 3 estados. El 1, el 3, el 6. El 2 y el 4, camina, el signo del 7, se mueve. Por eso los tangueros hacen esta, ¿no? Ponen, haz esto cuando yo te diga 3. Dale, 3. Ellos no saben, porque ustedes sí. ¿Qué está haciendo el momento? Tocando quintos. Entonces en realidad no tiene mucho sentido matarse estudiando todos los arpegios. Ustedes dirán, bueno, pero es mucho, porque me lo tengo que saber todas las escalas que tenés en el libro, el rompehuesos, lo tengo que saber para do, para re, para mi, para fa, para sol, para la, para si, el re bemol, el mi bemol, el fa sostenido, el re bemol, el si bemol, sí. Y los arpegios para eso también. Entonces tienen un buen verano para tocar escalas y arpegios. Después vamos a ver. Vamos a tratar otro tema. Voy a pedirles un poco de paciencia a los que no son guitarristas porque van a sacar el libro de mano derecha y vamos a hablar de las telefonistas de antaño. Imaginemos que ustedes tienen una telefonista de antaño en el cerebro. Aquellas tipas que decían comunico, 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 ponían los plus y escuchaban todas las conversaciones, porque sabían todas las guampas, todas las cosas que habían de la ciudad. Y en el medio del brazo, en lugar de tener todo un sistema nervioso desarrollado hasta que el dedo finalmente acciona, tenemos una colección de enanos que se van pasando la orden una vez que la telefonista hizo la conexión y los enanos hacen así, 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 y finalmente, bien, acciona. Resulta que algunos de esos enanos hacen mucha gimnasia, tienen una dieta balanceada, no beben ni fuman, como que les hable. Sin embargo, otros son como peores que quien les habla. Beben, fuman, comen al reventar. Quiere decir que hay algunas combinaciones que tenemos en los dedos que son bárbaras. Pero hay otras que son menos, más complicadas. Porque la colección de enanos que se pasa en la orden están obesos. Y por más que les demos una buena dieta y los ayudamos a mejorar, mejoran, 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 pero finalmente no son como determinadas combinaciones. Entonces, la primera parte del libro, que uno le va a dejar acá al compañero, ¿eh? Lo tenés vos ahí. Ahora, ¿cuál es la función de estos ejercicios? Estos ejercicios tienen, por un lado, la función de aumentar la capacidad de respuesta de los dedos frente a la orden de la cabeza. Si lo ven, están escritos por orden de aparición.
se pone a hacer estos ejercicios, tiende a no darse cuenta de que hay que hacerlos despacio. Entonces lo primero que hacen es esto. Después les cuesta el tercero y así. En realidad, hay que hacerlos a una velocidad de crucero que sea siempre la misma. La velocidad no importa en la música porque viene sola. Pero el asunto es que logremos tocarlos uno atrás del otro. Acá tiene cuatro acordes de muestrario, dos con novena, un sol con la tercera de abajo, un sol con una de abajo y un sol mayor. Entonces ustedes fíjense que lo importante es que entre un ejercicio y otro no haya ventana, es decir, cuando pasas del primero al segundo, enseguida venga eso. ¿Y cómo es que logramos que eso no pase? Al principio va a pasar inexorablemente. Lo que hacemos es recordar que existe una especie de memoria táctil que hace que cuando estás tocando el cuarto, por cuarta vez el acorde, ya lo tengas. Entonces así. Y ahora mirás el siguiente. Y mirás el siguiente. Ahora el barito va a hacer la demostración, pero despacio el barito. Porque no todo el mundo va a la misma velocidad. Ahora tenemos miedo. Ahora que voy a ponerme la lente. Porque eso lo hice yo, pero. Ahora. Acá. Observemos que Álvaro va a tocar las combinaciones de cuatro golpes. Despacio, Álvaro, vamos a ver. ¿Están todos sintonizando eso? Y miramos el otro. Acá. Y el otro. Álvaro, ¿tocó bien? No, tocó bastante bien, para estar primera vista. Pero el último acorde conviene pegarle a la sexta. Sí. Entonces vamos a tocarlo de vuelta y en el último acorde vamos a pegar el sol en la sexta. Por supuesto que podríamos haber pegado así, pero vamos a pegar un sol. ¿Ven? Thank you.
vieron como un viejo de 58 años todavía tiene los dedos bien. Y no saben, a los 25 años le tocaba. No me olvidé. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hay que trabajar esto? ¿Por cara qué sirve? ¿Solamente es una cuestión de combinatoria? No. Es música. Hay muchos ejercicios, incluso hay un libro muy bueno, que es el libro de mano derecha de Calabaro, el número 2, que tiene combinaciones muy buenas, algunas de las cuales no se usan nunca en la música. Yo siempre le decía a Don Abel, este no lo voy a usar nunca, ¿para qué lo...? Y él decía que sí, que todo se usa, y en parte sí es verdad. Pero estos ejercicios tienen un doble rol. Por un lado, son combinaciones para que ustedes aumenten la capacidad de respuesta de los dedos frente. Y lo mismo pasa en el piano. Cuando vos estás acompañando una cosa con cuatro golpes, puedes hacer el arpegio haciendo do, mi, sol, do, o do, do, sol, mi, o incluso a los pianistas los entiendo de esa manera también, les pongo ejercicios de cuatro golpes. Ahora, pero además son música. Observemos el segundo. Ahí tenemos Imagine, que lo podemos tocar con ese, el último de la primera columna. Imposible, a ver. ¿Cómo?
salir bien cuando lo usas así. Un tiempo. Después sale como pedo. Ahora, veamos la relación entre estos de 6 golpes y la vida. Con el primero. El segundo. Clásicos que hemos tocado, Carcass y todo eso que hacían, ¿no? ¿No? En montones de obras que hacen eso, nos damos cuenta de que no solamente la guitarra clásica, sino que en un montón de obras tenés que subir y bajar la mano sin ejercer el control de la mano derecha de manera visual. ¿Por qué razón? Tengo que tener de la izquierda. Entonces lo que pasa ahí, en la segunda mitad de la página 6, es lo que hablábamos recién, dice, en muchos acompañamientos, los dedos anulados, mayores índices deben subir y bajar el bloque con el encordado. Aquí van algunos ejercicios para practicar dicho movimiento.
En los dos de las puntas van a usar la misma bajadita del do mayor. Sube y baja. ¿Qué quiere decir sube y baja? Que la mano sube y baja en bloque por el encordado. Las tres primeras, las tres segundas, las tres terceras, para decirlo con otro imán. ¿Sí? Subo, bajo. Subo, bajo. Y los tres del medio, como son un poco más complicados, como empiezan con la mano arriba, los pueden trabajar con mi mayor. El medio del todo. A ver cómo era este. Ahí va. El más fácil es el penúltimo. Y ahí tenemos que hay montañas de canciones que también se acompañan con esto. Por ejemplo, esta, con re. Rápidamente, porque con esto se puede hacer progreso relativamente rápido, pueden irse a la página 7. Leamos donde dice, ahora practicaremos ejercicios de acompañamientos en los que uno de los golpes vale por dos. Eso consiste en estirar primero, el primer golpe, pueden estirar todos, pero existen ciertos clichés de acompañamientos que hacen que casi siempre estiremos el primero. O sea que esto suene así, pum, taca, 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 pum, taca, 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 pum. Entonces les queda así, ¿eh? Que viene vamos a hacer una especie de test para los que quieran ver esto al final de la clase. Acá tenemos por ejemplo que con el primero se toca Ana Clara de Viglietti, ¿no? Con un grafo. Con el tercero se puede tocar No existe del Narno. Fuerza y calle de pájaros. Lo mismo pasa con los de 5 para 6, que son los que estiramos el primer golpe, o el segundo, o el último. Estirando el primer golpe suenan así. Y como ejemplo, pongamos que en el antepenúltimo están en esto. Acá.
será tan fácil para el trabajo. Tienen que practicar las combinaciones. ¿Está claro? La seguimos en la clase que viene.